Bueno, buenos días, Agustín. Es como vos dices, la próxima semana ya entramos a partir del 12 con algunas actividades en conmemoración de la Fundación de San Juan. El día lunes vamos a tener la gala en el Teatro Bicentenario. Esta gala que, bueno, han estado a disposición las entradas en el Teatro del Bicentenario a partir de las 10 de la mañana de hoy. Recién me están mandando un mensaje de que, bueno, han sido agotadas en muy poco tiempo. Pero bueno, lamentablemente el teatro tiene su capacidad limitada. Se han repartido más de 600 entradas gratuitas para este show de gala. Así que bueno, estamos muy contentos porque evidentemente la gente nos va a acompañar en esta gala. Para el 12, como te decía recién, tenemos preparado un marco, digamos, de conmemorar el San Juan de antiguo y el San Juan contemporáneo. Para esto se ha ensamblado la Camerata San Juan a cargo de Pablo Grossman y el Ballet San Juan Nuestro Tiempo, que está a cargo de Gerardo de Lesich, que aparte va a llevar la dirección general de este espectáculo que vamos a tener en el Teatro Bicentenario. Y van a haber más de 100 artistas en escena, entre la Camerata, el Ballet y, bueno, algunos invitados que van a ver, que van a ir a cantar y que van a ir a participar, digamos, de esta gala. Van a ver algunas cuestiones folclóricas muy características de acá de San Juan y, como te dije recién, este cuadro que se ha preparado, este cuadro artístico que ha preparado el Ballet San Juan Nuestro Tiempo, que denota un poco del San Juan del 1900, algunas anécdotas que pasaron realmente en la ciudad en ese tiempo, la vamos a ver reflejada en esta gala que tenemos preparado para el día lunes a las 22 horas. Bueno, para el 13 tenemos todo el acto protocolar que se realiza en la Plaza de Concepción. Posterior a eso vamos a realizar un chocolate. A este acto protocolar están invitados los cuerpos de bandera de las escuelas, están invitadas las fuerzas de seguridad, las fuerzas especiales y demás, autoridades. Y bueno, después se va a realizar un chocolate. Y posterior en la tarde vamos a tener la inauguración o reinauguración del Espacio Inca en el Teatro Municipal. Es algo muy importante porque la realidad es que es un espacio para nosotros importante. Hay una inversión en equipos de más de 30 millones que está invirtiendo Espacio Inca acá en San Juan, entonces es muy importante. Y tenemos algunas otras actividades en el teatro, como el viernes se va... Bien, allí entonces Mariano Grafiña del área de Turismo Cultural.